Dear students, in this video, I'm going to explain you how to you develop the homework corresponding to the week 8. En este video les voy a indicar cómo deben desarrollar el deber correspondiente a la semana 8. First, we are going to review the personal pronouns in the verb to be. Don't forget that the personal pronouns replace to the person, thing, or animal. No olviden que los pronombres personales reemplazan a una persona, animal, o cosa. And the verb to be means ser o estar. El verbo to be significa ser o estar. In English, have three forms. Am, is, are. En inglés tiene tres formas que son am, is, are, y significan ser o estar. Let's go to review. Singular. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. She is, she is. Ella es, ella está. It is, este es, este está, para referirme a animales o cosas en singular. Plural. We are, nosotros, nosotras somos, nosotros, nosotras estamos. We are, nosotras somos. Nosotros somos o estamos. You are, ustedes están. They are, ellos o ellas son, ellos o ellas están. Then I'm going to explain you the homework. Ahora les voy a explicar a ustedes la tarea de inglés. Don't forget to write your name. No olviden escribir su nombre y su apellido. Task one. Read and color the correct answer. There is an example to help you. Tarea 1. Leer y pintar la respuesta correcta. Hay un ejemplo para ayudarte. She. Para el pronombre personal she, le corresponde el verbo to be, is. Aquí tenemos tres opciones de respuesta. El verbo to be tiene tres formas, que es is, am, are. Entonces, para she, la respuesta correcta es is. Este círculo lo voy a colorear, ¿sí? She is my mother. Ella es mi mamá. Only you have to color the circles. Ustedes solamente tienen que pintar el círculo con la respuesta correcta. It. La respuesta correcta para it es is. It is my computer. Esta es mi computadora. You. La respuesta correcta para you es are. You are my cousin. Tú eres mi primo. Task 2. Tarea 2. Task 2. Repeat 3 times in English and Spanish the vocabulary. There is an example to help you. Tarea 2. Repite 3 veces en inglés y español el vocabulario. Hay un ejemplo para ayudarte. Aquí tenemos lo que hemos revisado al inicio. I am, you are, he is, she is, it is. Plural, we are, you are, they are. Here is the example. Aquí está el ejemplo.
Three times you have to repeat. Tienen que repetir tres veces. I am, yo soy, yo estoy. I am, yo soy, yo estoy. I am, yo soy, yo estoy. Task three. Read and match the personal pronoun with the correct verb to be. Am, is, are. Tarea tres. Leer y unir con líneas el pronombre personal correcto con el verbo to be, ser o estar. This is the verb to be, am, are, is. Este es el verbo to be, am, are, is, que significa ser o estar en español. Yo soy, yo estoy. For example, they, you have to answer, you have to make a line in the bees, then in the flower. Primero tienen que observar, leer las abejitas. En cada abejita está un pronombre personal. It, esto, esta. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos. I, yo. She, ella. You, tú. He, él. In the center, there are the flowers with the verb to be. En el centro están las flores con el verbo to be. Am, are, is. For example, they, the correct verb to be for they is are. El correcto verbo to be para el pronombre personal they es are. Entonces, they, para they le corresponde are, que significa ellos o ellas son, ellos o ellas están. Para he significa él. El correcto verbo to be para he es is, he is. En la parte de acá debajo también tienen que completar. Para he is significa él es o él está. That's all for today. Good luck with your homeworks.